de la vocación.
que nos engañe, que se aproveche de nuestro sudor, de nuestra vida, de nuestra alma. No podemos ser felices. Trabajamos 8, 10 horas diarias, llegamos a la casa cansados, estresados, aburridos, soleados, nos sentamos mirando para el lago, cae el perro envenenado, queríamos más guerra, el foto cuadrado, prendemos las noticias. Y así con el ojo. Porque la juventud tampoco quiere AFP. Porque la juventud de hoy quiere la vida más digna. Esto lo tengo que grabar para el archivo personal. Toda esta gente reunida es hermosa. La vibración que se siente desde acá arriba es casi orgánica, chiquillos. Debo reconocerlo. Estoy a punto de exhalar un suspiro. No quiero más AFP. Talca dice presente. Talca dice yo estoy aquí. No más AFP. Acá la prensa regional nos habló de más o menos 2.000 personas en Talca con esta consigna aquel domingo. Las imágenes propias de UTV San Clemente demuestran que las personas asistentes superaban las 4.000 personas. Eran 5 o 6 cuadras, amigos, de 6 cuadras prácticamente, acaso no más, de gente y gente y gente que proviene de todas las comunas de esta región del Maule, las que se dieron asistencia allí, en la ciudad de Talca. No más AFP, es el grito que más se escuchaban allí en esta marcha y en las que se efectuaron a nivel nacional. No más AFP. Pero al igual que ayer, los sordos militares de la dictadura del señor Pinochet no escucharon a ese millón de chilenos que se juntó allí en el Parque Cousiño. U O'Higgins, como fue bautizado por el dictador. Los sordos eran los militares. Los sordos eran los jóvenes de la UDI que gobernaban junto a los militares y no quisieron escuchar a ese millón de chilenos. Dentro de ese millón de chilenos que protestaban en esos años estaba una gran parte de los dirigentes políticos de la Concertación o Nueva Mayoría, como se hacen llamar hoy por hoy. Ellos protestaban y después alegaron que los sordos de la dictadura no los escucharon. Hoy son ellos los sordos, la gente, los indignados, la ciudadanía en general, a lo largo de todo nuestro país, viene con una sola gran consigna: no más AFP, no más robo a los trabajadores de nuestro país. ¿Qué nos responde el gobierno? Haremos una AFP estatal. Una buena AFP estatal a la cual todos podrán postular. No. La consigna es no más AFP. Este humilde conductor vivió la época en la cual se implantó prácticamente a sangre y fuego. Con engaños, con mentiras, con ofertones, las AFP. En esos años yo me percaté, mucho me percatamos, de que esto no. ¿Por qué nosotros teníamos que entregarle mes a mes parte de nuestro sueldo a los ricos para que se hicieran más ricos? No, a muchos no nos cuadró. Y fue en ese momento en que optamos por ser trabajadores independientes, porque nos negamos a entregarles parte de nuestro esfuerzo, de nuestros pulmones, a los ricos de Chile. Y esto lo hacían los Piñera, pues, con la venia del dictador en ese momento. Pero ojo,
no para mis militares, ¿eh? No, la FP es para los demás. No, mis uniformados quedan en la caja de la Defensa Nacional. ¿Cómo no iba a ser sospechoso que se nos venía encima un fraude de tal magnitud? Hoy por hoy, transcurridos varias décadas desde que se impuso este sistema de AFP en nuestro país, inclusive se ha sufrido una metamorfosis en un gran porcentaje de la ciudadanía chilena. Y hay quienes hoy luchan para que todo ese 5% que se prometió incrementar en las imposiciones sean solamente personales. Si me la van a sacar a mí, tiene que ser para mí, porque son muchos. No, son personales. ¿Cómo va a ir a un fondo común? El personalismo, el individualismo se instauró en nuestro país. ¿Qué pasó con la solidaridad de los chilenos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le pregunto yo al señor que responde de esa manera, que hoy tiene 40, 45 años de edad, o los que tenga, y que está haciendo imposiciones muy buenas, porque el hombre está trabajando muy bien, y está tirando 300 lucas en imposiciones mensuales, por poner un ejemplo ficticio. ¡Chuta! La libreta personal está pero espectacular. Y saca cuenta cuántos años más voy a vivir, hasta los 65, hasta los 67. ¡Puta, que voy a tener plata! ¡Mía, mía, 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 mía! Y si el día de mañana, al salir de su casa, sufre un accidente y esa persona queda inválida, por poner un ejemplo, eso ocurre todos los días en nuestro país. ¿En qué quedaron tus ahorros personales, mi viejito? ¿En qué quedaron? Que va a tener que esperar 20 o 25 años para que te den una jubilación. Y el personalismo que hoy tú manifiestas te va a las pailas. Eso no es para nosotros. Los chilenos debemos ser solidarios con el que menos tiene. Los chilenos traemos en nuestro gen esa solidaridad del pueblo mapuche, esa solidaridad de los pueblos nativos nortinos. Ellos eran así. Y nosotros allá adentro eso lo tenemos, porque el 80% de los chilenos nos corre sangre indígena. No dejemos que el mercantilismo nos individualice de tal manera que nosotros mismos nos formamos en seres egoístas. No más AFP, chiquillos. Esa es la única solución. No más AFP. El sistema solidario se debe estudiar de qué manera puede aplicarse en estos tiempos que nos corren, como dicen los técnicos. Pero hay que buscar la fórmula para aplicar en nuestro país el sistema solidario. Yo no sé si las antiguas cajas, a lo mejor la experiencia de las antiguas cajas, nos pueda llevar a un sistema mejorado, pero solidario. Solidario. No más AFP es el grito de la gente en las calles. Amigos y amigas de la moneda, la gente en las calles no quiere una AFP estatal. La gente en las calles quiere un sistema solidario. Es un tema duro. Yo puse un solo ejemplo y pueden haber cientos de miles de ejemplos. Si tú tienes 50 millones allí en tu fondo, o si tienes 80 o tal vez 120 millones y te declaran una enfermedad terminal, en el caso de mi padre duró un año y medio, la AFP no te entrega un peso de tu plata hoy, que no has cumplido la edad para jubilar.
Esas incongruencias deben ser solucionadas. Y el que más gana debe colaborar con el que menos gana. 1.700.000 personas, dicen las estadísticas del INE, que son trabajadores informales hoy en nuestro país. 1.700.000 personas. ¿Qué jubilación van a tener ellos? ¿Por qué los uniformados de nuestro país sí pueden tener una jubilación de reparto? Jubilados de nuestro país salen retirados, porque ellos no salen jubilados, ellos salen retirados, más o menos a los 50 años de edad, y pueden vivir hasta los 80 con ninguna dificultad, y jamás se les van a acabar sus fondos. Todos los meses van a tener su sueldo o su pensión, todos los meses. Pensiones que superan los 250.000 pesos hacia arriba. Todos los meses, 10, 20, 25, 30, 35 años de pensión. Hoy por hoy tenemos chilenos que a los 3 años, a los 2 años, a los 5 años, se le acabaron los fondos y siguen los cientos. No hay más plapipla. ¿Por qué esta discriminación entre unos y otros? ¿Cómo se ve chileno? Busquemos un sistema que nos sirva a todos, pero un sistema solidario, en el cual se contemplen enfermedades fatales, en el cual se contemplen accidentes laborales y una serie de cosas más. Rubén Ceballos está por esto, esta lucha del pueblo chileno en contra de las AFP. Las AFP deben morir para que los jubilados puedan vivir, decía uno de los carteles allí en Talca. Las AFP deben morir para que los jubilados puedan vivir, agrego yo, dignamente. Desde los estudios de UTV San Clemente, ubicado al interior del restaurante Muerto de Hambre, en la calle Humberto Silva de nuestra ciudad, para Chile y el mundo. Verdades que duelen. Con Rubén Ceballos.